Cristina Kirchner saluda a un militante a la salida de Comodoro Py. Foto, Nicolás Abogas. Una ley no escrita de Comodoro Py dice que cuando un funcionario es citado a indagatoria, diga lo que diga en esa audiencia, terminará procesado. Esa norma tiene muy pocas excepciones y es el futuro que le espera a la expresidente y actual senadora Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de la corrupción de su gobierno y de empresarios de la obra pública. Hasta hoy, Cristina Kirchner pasó por 5 indagatorias y en todas fue procesada. 3 de ellas ante el juez federal Claudio Bonadio, el mismo de la causa de los cuadernos. La primera indagatoria de la expresidente fue el 13 de abril de 2016 en la causa del dólar futuro. Bonadio la procesó 2 meses después, la Cámara Federal confirmó esa decisión y en marzo de 2017 fue enviada a juicio oral. La causa la tiene ahora el Tribunal Oral Federal 1 y la expectativa es que el juicio se haga el año que viene. Cristina Kirchner al llegar a Comodoro Py, Maximiliano Luna, el juez federal Julián Ercolini citó a Cristina Kirchner a indagatoria el 31 de octubre de 2016 en la causa de las irregularidades de la obra pública. También la procesó y envió a juicio oral en marzo pasado, el expediente podría ser el primero en el que será juzgada. El Tribunal Oral Federal 2 tiene la expectativa de iniciar el proceso entre fin de este año y principios del próximo. Nuevamente Bonadio citó a la expresidente en la causa, Los Sauces, la indagatoria fue el 7 de marzo del año pasado. En abril la procesó, la Cámara lo ratificó en noviembre y la Fiscalía ya pidió que pase a juicio oral. El 26 de octubre del año pasado Cristina Kirchner volvió a Comodoro Py para ser indagada en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán que denunció el fallecido fiscal Alberto Nisman. El juez Bonadio la procesó el 7 de diciembre con prisión preventiva y pidió su desafuero al Senado para detenerla. 2 semanas después, la Cámara confirmó el procesamiento y en marzo pasado la causa pasó a juicio oral. La última indagatoria fue el 9 de noviembre del año pasado en la causa Otesur. El juez Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner en mayo pasado y la causa OA está en revisión de la Cámara Federal. En todas las indagatorias Cristina Kirchner presentó un escrito y se negó a contestar preguntas, en todas fue procesada. La ley no escrita de Comodoro Py dice que le ocurrirá lo mismo en la causa de los cuadernos. Fuente, Infobae.